A ver, lo busco. Voy a buscarlo. Good morning. Good morning, teacher. Osmar, hello. Emilio Vázquez, hello. Ingrid, Anaé, hello. Teacher. Dime, Osmar, ¿qué pasó, Osmar? ¿Puedo buscar mi sombrero de Navidad? Por supuesto, para que estemos aquí a tono. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ingrid, Emilio, Roberta se está conectando. Perfect. How are you today, Emilio? Excellent. Good. Very good. Very good. Very good. Very, very, very good. Excellent. Roberta, hello. Good morning. Hello. Okay. ¿Cómo están por allá? ¿Se siguen cuidando? Hay que seguirse cuidando, ¿eh? Muy bien. El día de hoy es la última clase de inglés. ¿Hoy es la última clase de inglés? Sí, porque ya salen de vacaciones. Sí, y con su maestra, mañana, ¿verdad? Todavía tienen clase mañana, viernes, y ya. Good morning, teacher. Good morning, Ingrid. ¿Qué tal? ¿Ya listos? ¿Ya pusieron su carta? Ven, yo ya puse la mía, aquí está. ¿Sí la ven? Si no la han hecho, ya no pierdan más el tiempo. ¿Sí? La ponen en su árbol, o la ponen en su zapato, o la ponen en su calcetín, pero no se les vaya a olvidar. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a empezar la clase. La clase del día yo de no hoy. Yo no tengo calcetín para poner mi tarjeta. Pero tienes tu zapato, tu tenis. Ahí también. Ok, bueno, pero también acuérdense, va a depender, ¿verdad? Va a depender de cómo nos hayamos portado, de si hemos estado ayudando en los deberes de la casa, si hemos estado entregando nuestras tareas. De eso va a depender, ¿verdad? Los regalos, para que no les vayan a traer un pedazo de carbón. Bueno, vamos a iniciar. Es que no queremos si los dan pedazos de carbón. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Pues ya lo usamos para algo, ¿verdad? A mí a veces me han traído pedazos de carbón y pues ya los ocupo para una carnita asada. Ya ni modo. Y ya le trato de echar ganas al siguiente año. Ok, vamos a empezar. La clase pasada vimos unas rimas, ¿verdad? Emilio, ¿te acuerdas de alguna rima? ¿No te acuerdas? Ingrid, ¿te acuerdas de alguna? Vimos una historia de Jochebed and her pets. Las mascotas de Jochebed. No sé si recuerdes. Jochebed rimaba con... ¿Alguien se acuerda? A ver, levante la mano. ¿Quién se acuerda? Beth. Beth. Muy bien, Ingrid. Jochebed, Beth. Levante la mano quien se acuerda con qué palabra rima la palabra parrot. A ver, Leo. Carrot, maestro. Carrot. Parrot, carrot. Muy bien. Osmar, ¿te acuerdas con qué palabra rima cat? ¿Cómo, perdón? ¿Cato? Ah, bueno, más o menos. Es cat, hat. El sombrero. Cat, hat. O también puede ser cat, mat, que es la alfombrita donde se sienta el gatito, ¿verdad? Cat, mat. Muy bien. Ya llevamos tres. Roberta, ¿te acuerdas con qué palabra rima hen, la gallina? Gen. ¿No te acuerdas dónde se sentaba la gallina? No. Maestro, ¿puedo participar? A ver, ayúdale a Roberta. En una pluma, gen, pen. Así es, en una pluma. Gen, pen. Gen, pen. Y sí rima, ¿verdad? Gen, pen, cat, hat, parrot, carrot. Jochebed, Beth. ¿Nos falta alguna?
A ver, Dylan. Dog, log. Así es. Dog, log. Log. El perrito que se sienta en un tronco. Dog, log. Excelente. Bueno, entonces la clase pasada veíamos que era lo de la rima. Nos explicaba la maestra Rosalía en su video que las rimas son palabras que suenan igual, ¿verdad? Tienen sonidos iguales. No necesariamente quiere decir que se escriban igual. Pueden escribirse diferente, pero se pueden escuchar igual. El día de hoy vamos a ver unas rimas en una canción. Y vamos a ver una palabra, bueno, dos palabras que riman, pero que no escriben igual, pero se escuchan igual. Entonces, este es el título de nuestra clase. Singing Rhymes in the Sea. Cantando rimas en el mar. Vean su pantalla y díganme, por favor. What is it? ¿Qué es? Un mapa del tesoro. Ah, ok. Un mapa. Puede ser un mapa. ¿Qué más book. Podría ser? A book. Book. ¿Verdad? Maestro. A book. Es un libro. Maestro. Dime. Es un libro. Así es. Un libro. It's a book. Y fíjense bien, los libros, como ustedes saben, cuando nosotros los abrimos, pues pueden tener información de diferentes cosas. Vean su pantalla y díganme, ¿de qué se trata este libro que les estoy proyectando? A ver. Del mar, maestro. Del mar. ¿Por qué creen que sea del mar? A ver, Emilio. Por los dibujos del caballito de mar y la langosta. Maestro, porque es un libro de piratas. Podría ser de piratas, podría ser del mar. Dice aquí, it's a book, but it's not just any book. It is a book of marine animals. Es un libro, pero no es un libro así como que común. Es un libro acerca de los animalitos marinos. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver algunas imágenes. Esta es la primera. This is the sea. ¿Qué significa sí, Emilio? Vamos a darle la palabra a Emilio Vázquez. Ve la imagen y dinos. Sí. The sea. ¿Qué es? Significa océano. Puede ser el océano, ¿eh? The ocean. The sea es el mar. Vean, ahí hay unos peces. Fish. Ahí hay unas aves. Birds. And water. Y agua, ¿verdad? This is the sea. Escuchen cómo se oye. Sí. Sí. Vamos a ver la siguiente imagen. Seahorse. Ingrid Danae, what is a seahorse? Caballito de mar. Exactly. Es un caballito de mar. Osmar. Jellyfish. Jellyfish. What is it? ¿Qué es? Ve la imagen. Una medusa. Así es una medusa. Jellyfish. Está en mi pantalla. Uh-huh. Siguiente es para Marijo. Lobster. Langosta. Es una langosta. Lobster. Matías Adiel. La siguiente imagen. Sí, maestro. Que está al lado derecho, dice sí. ¿Qué crees que signifique? Los ojos o la cara. Son unos ojos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos con nuestros ojitos? Vemos el mar. Así los es. Animales. Lo acabas luego, de decir. Cuando entramos al mar, vemos a los animales, por ejemplo, el caballito del mar. Exacto. Lo que acaba de decir Matías.
Sí significa ver. Y escuchen, sí. Vamos a ver la diferencia. Primero el mar, en inglés se dice sí. Ahora, ver en inglés se dice sí. ¿Riman o no riman? No, maestra, porque donde está, donde aparecen los ojos, lleva 12 y en el sea va una E y una A, todo porque va en el mar, va la A. Si estuviera la E, si hubiera rimado. Ok, ahí está un buen punto, nos comenta su compañero. En el mar se escribe sí, S-I-A. Y en el deber, sí se escribe con S-I-I. Pero escuchen, cuando las leo. Sí, sí. Otra vez. Sí, sí. Sí, ¿cambia? Rima. ¿Cambia? Sí, no, rima. Se oyen igual. Se oyen igual. Se oyen pero igual. No, pero no riman. Exacto. No, más bien, sí riman. Acuérdense. Sí riman, pero nada más que no llevan las mismas letras. Ajá, exactamente. Acuérdense muy bien. Una rima no necesariamente se forma de palabras que se escriban igual. No. Las de hace 8 días, sí, la mayoría se escribía igual. O creo que todas se escribían igual. Pero el día de hoy estamos viendo la diferencia. Hay unas palabras que no se escriben igual, pero que sí riman, que se oyen igual. Vean, se las voy a repetir. Sí, sí. Sí, sí. Y estas rimas las podemos ocupar para hacer canciones. El día de hoy vamos a cantar una canción. Vean, así se llama. A Sailor Went to Sea, Sea. En español, yo creo que ya han escuchado esta canción. Se llama El marinero que se fue a la mar y mar y mar. En inglés se dice A Sailor Went to Sea, Sea, Sea. Y fíjense bien. Vamos a hacer unas señas con nuestras manos. Your hands. ¿Ok? A ver, muéstrenme sus manos. Pongan su lápiz sobre su cuaderno. Hands, hands, hands. Perfect. Y empezamos. A sailor went to the... Cuando diga sailor, significa marinero. Entonces, vamos a hacerle así como que la señal de que eres... nosotros somos un marinero, ¿no? Marineros, así. Cuando diga sailor, háganle así. Saludamos aquí en la frente. Sailor. A ver, los veo desde aquí. ¿Quién lo está haciendo? A ver, déjenme ver. Sailor. Muy bien, sailor. Cuando diga sailor, así le vamos a hacer. Sailor. Ahora, cuando diga sí de mar, vamos a hacer con nuestras manos las figuras de unas olas. Así. Sí. Sí de mar. Excelente. Ahora, cuando diga sí de ver, que son las letras de color rosa, vamos a hacer unos binoculares. Sí, sí. Excelente. A ver, vamos a ver si lo podemos hacer parejitos. ¿Están listos? One, two, three. A sailor went to sea, sea, sea. To see what he could see, see, see. But all that he could see, 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 was the bottom of the deep blue sea, see, see. Muy bien. Nuestra canción tiene más partes, pero antes de verla y escucharla y cantarla, vamos a contar los animalitos que hay en el mar en esta canción. ¿Están listos? Para también repasar los números que vimos en una de las clases anteriores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Empezamos. Let's count the animals, the sea animals. How many jellyfishes? ¿Cuántas medusas hay en la pantalla? How many? ¿Quién me dice el número en inglés? One, maestro. One.
one. Es muy uno. Bien. One jellyfish. En inglés también podemos decir una con la letra A. Entonces podemos decir one jellyfish o también podemos decir a jellyfish. Ahora, en la canción, cuando escuchemos jellyfish, que es una medusa, con la manita vamos a hacer la figura de la medusa, así. Como si estuviera nadando hacia arriba. A jellyfish. A ver otra vez. A jellyfish. Excelente. Seguimos contando los animalitos. How many seahorses? Dos, maestro. Y en inglés se dice... Two seahorses. Cuando en la canción escuchemos seahorses, vamos a hacer como si estuviéramos cabalgando. A ver, hacemos como si estuviéramos cabalgando a estos seahorses. Eso, cabalgando. Muy bien. Perfect. Seguimos contando. Lobsters. How many lobsters? Díganme. Four lobsters. Cuando escuchemos en la canción Lobsters, hacemos con ambas manos las pincitas, las tenazas. Así. Lobsters. Excellent. Muy bien. ¿Sí se aprendieron todas las señas? Sí. Muy bien. Empezamos, ¿eh? Vamos a cantar. Una, dos, tres. One, two, three. A sailor went to the sea, to see what he could see. But all that he could see, was the bottom of the deep blue sea. A sailor went to the sea, to see what he could see. But all that he could see, was a jellyfish swimming in the sea. A sailor went to the sea, to see what he could see. But all that he could see, were two seahorses swimming in the sea. A sailor went to the sea, to see what he could see. But all that he could see, were four lobsters swimming in the sea. Muy bien, excelente. Vamos a escuchar a una niña. Ella va a utilizar otras señas. ¿Ok? Y ahorita me dicen qué partes del cuerpo utilizó ella en su canción. One, two, three. A sailor went to see, to see what she could see. But all that she could see, was the bottom of the deep blue sea. A sailor went to see, to see what she could see. But all that she could see, was a jellyfish swimming in the sea. A sailor went to see, to see what she could see, but all that she could see, were two seahorses swimming in the sea. A sailor went to see, to see what she could see, but all that she could see, were four lobsters swimming in the sea. Ok, a ver, díganme, ¿qué partes del cuerpo utilizó la niña?
La frente y la mano. La ver, frente y la mano. ¿En inglés? Díganmelas en inglés. Los brazos. Okay, head, hands. También las piernas, ¿verdad? Legs. Perfect, fingers también. Fingers, cuando le hacía así, ¿verdad? Fingers. Excelente, muy bien. Sí se acuerdan de las partes del cuerpo. Eso es formidable. Ok, ahora vamos a cantar la última vez la canción todos. ¿Listos? Vamos a contar primero. Vamos a contar los animalitos. Repitan después de mí. One jellyfish. One jellyfish. One jellyfish. Two seahorses. Two seahorses. Two seahorses. Four lobsters. Four lobsters. Four lobsters. Okay. Ahora sí, cantamos. Empezamos. One, two, three. A sailor went to the sea to see what he could see, but all that he could see was the bottom of the blue sea. A sailor went to the sea to see what he could see, but all that he could see was a jellyfish swimming in the sea. A sailor went to the sea to see what he could see, but all that he could see were two seahorses swimming in the sea. A sailor went to the sea to see what he could see, but all that he could see were four lobsters swimming in the sea. ¿Qué les pareció? ¡Yes! ¡Excelente! Very, very good. Fíjense bien, en la actividad de esta semana de su classroom, les mandé el video de la niña para que vuelvan a escuchar la canción. Y en su hoja, aquí en las líneas, pongan la palabra correcta. Sí de mar o sí de ver. Les di una pista. Sí de mar va de color azul, blue color. Y sí de ver va de color rosa, pink color. Entonces, aquí en las líneas azules, ¿qué van a poner? Sí de ver o sí de mar. Sí de mar. Sí de mar. Sí de mar, maestro. Muy bien. Y en las líneas rosas vamos a poner sí de. No. Sí. De ver. Sí de muy ver. Bien. Sí, la de color rosa, ¿verdad? Pink color. Sí de ver. En la color rosa. Ajá, muy bien. Y cuando terminen de llenar la hoja con las palabras que riman, van a volver a ver el video y después van a cantar la canción, ¿verdad? Utilizando todas las señas que hicimos el día de hoy. The jellyfish, the seahorses, the lobsters, the sailor, the sea, and the sea. ¿Dudas de lo que van a hacer? ¿No hay dudas? Muy no, bien. Teacher. Bueno, no, teacher. Para cerrar esta última maestro, clase de inglés de este año. ¿Las actividades? Claro. Les mandé una hoja al Classroom. Esta, mira, se las voy a proyectar. En donde viene la canción que acabamos de cantar. Y aquí en las líneas azules y rosas van a ir las palabras que me acabas de decir, Mati. En las líneas azules va a ir la palabra sí de mar. Y en las líneas rosas va a ir la palabra sí de ver. Cuando termines de llenar la canción con esas palabras que riman, vas a volver a ver el video y vas a cantar la canción con las señas que
hicimos ahorita entre todos, ¿verdad? Todas las señas que hicimos de jellyfish, ¿se acuerdan? Que era la medusa, así. Sí. Luego el marinero, sailor, así. Luego sí de ver, que eran las olas. Sí. Luego, sí de mar es, son las olas. Y luego sí de ver son los binoculares. Después jellyfish, la medusa. Después los seahorses, los caballitos de mar, como si estuviéramos cabalgando. Y los lobsters, las tenazas de las langostas. ¿Ok? Bueno, para cerrar esta última clase del año de inglés, les voy a cantar, una canción. ¿Están listos? Escuchen con atención. Sí. One, two, three. Wish you a Merry Christmas, wish you a Merry Christmas, wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Espero que les traigan muchos regalos, ¿verdad? Bueno, espero que se hayan portado bien y que hayan ayudado en la casa, ¿verdad? A sus deberes, a las tareas y a limpiar su cuarto y sus zapatos y tener todo en orden para que les vaya bien en sus regalos. Y nos estamos viendo el siguiente año, en el 2021. Deseo de todo corazón que se sigan cuidando, que tengan mucha salud, también su familia, ¿ok? Bueno. Y claro que estabas bien. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Goodbye, take care. Pasas muy bien con tu familia, teacher. Muchísimas gracias, claro que sí, igualmente por allá. Bye. Igualmente, teacher. Bye.